Hola, hello, good people of St. Ambrose. Another Wednesday. Otro miércoles. So here we are. Aquí estamos. I thought I'd be here by Mary's altar today. Pensé en estar aquí en el altar de María el día de hoy. Since October is a month dedicated to Mary. Ya que octubre es el mes dedicado a María. Our Lady of the Rosary. Nuestra Señora del Rosario. So I thought I'd start today with a prayer. We'll just pray the Hail Mary, okay? Así que hoy vamos a iniciar con la oración de la Dios te salve. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Name the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amen. We have many images of Mary in our tradition. Tenemos varias imágenes de María en nuestra tradición. Of course, the beautiful image we have here that's been part of St. Ambrose for generations. Por supuesto que la hermosa imagen que tenemos aquí de María ha sido parte de esta parroquia por generaciones. And we know how Our Lady of Providence in Brownstown had been dedicated to Our Lady. Y sabemos que la parroquia en Brownstown fue dedicada a María, a Nuestra Señora de la Providencia. And of course, another image that has become very important to us here. Y por supuesto, otra imagen que se ha convertido muy importante para nosotros aquí. Is the image of Our Lady of Guadalupe. Es la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Our Lady of Guadalupe is the patron of all the Americas. Nuestra Señora de Guadalupe es la patrona de todas las Américas. But of course, her special place in the hearts of many of our Latino communities. Pero por supuesto tiene un lugar muy especial en el corazón de la comunidad latina. Allows us to have her image in prominence here at St. Ambrose. Que nos permite tener su imagen aquí en San Ambrosio. And on that note with the Latino community. Y con esa nota de la comunidad latina. I'm very happy to announce that we have a new Hispanic ministry coordinator. Estoy feliz de anunciarles que tenemos un nuevo coordinador del Ministerio Hispano. As you already know. Como ya saben, Leticia, who's behind the camera right now, Leticia, yo que estoy aquí atrás de la cámara, she will be leaving her position here in the parish the end of this month. Estaré dejando mi puesto al final de este mes. Beth Pfeiffer has agreed to take on the role as administrative assistant in the office. Y Beth Pfeiffer va a tomar el puesto de asistente administrativo en la oficina de la iglesia. But, you know, Leticia was doing two jobs. Yo estaba haciendo dos trabajos. The administrative assistant and Hispanic ministry coordinator. El de asistente administrativo y del ministerio hispano. So I'm happy to announce to you today. Estoy feliz de anunciarles a ustedes el día de hoy. Beginning in November. Que a partir de noviembre. Edwin Flores will be taking on the position of Hispanic ministry coordinator. Edwin Flores tomará el puesto de coordinador del ministerio hispano. Now many of you already know Edwin. Muchos de ustedes ya conocen a Edwin. St. Ambrose is his home parish. He grew up here. San Ambrosio es su parroquia. Él creció aquí. And he's already helped me many times being a translator. Y él ya me ha ayudado en varias veces como traductor. Many of the parents who've come for First Sacrament preparation. Muchos de los padres que han venido aquí para preparación sacramental. Know Edwin because he translated for me many times. Conocen a Edwin porque él me ha ayudado a traducir en varias veces. Edwin's in his last year of studies as an undergraduate. Edwin está en su último año de estudios. At IUPUI in Indy. En la Universidad de IUPUI en Indianapolis. But he has agreed to take on the part-time position here of Hispanic ministry coordinator. Pero él está de acuerdo en tomar este trabajo a medio tiempo para la parroquia. While none of us are happy to see Leticia leave. Aunque muchos no estamos muy contentos de mirar que Leticia se va. We are happy to welcome Beth and Edwin to the team. Estamos felices de dar la bienvenida a Edwin y a Beth a nuestro equipo. So he's at school today. Él está en la escuela el día de hoy. So hopefully within the next couple of weeks we'll be able to introduce Edwin to you via the chat. Pero esperamos que en un par de semanas lo podamos presentar a ustedes aquí por medio de nuestro video. And I'll have Beth here too.
Y también tendremos aquí a Beth. It's fall break this week. Es el descanso de otoño esta semana. So a little more quiet than usual around here. Así que está un poco más tranquilo de usual aquí. But it's still important for us to remember. Pero es importante para recordar. We are in the midst of a pandemic. Que estamos en medio de una pandemia. And unfortunately, cases are increasing in Jackson County. Y desafortunadamente, los casos están aumentando aquí en el condado de Jackson. So even if we're on break, así que aunque estemos en descanso, we need to be responsible. Tenemos que ser responsables. And to wear masks when we go out. Y usar un cubrebocas cuando estamos afuera. Do appropriate social distancing. Y mantener un distanciamiento social apropiado. That's what we do here in church. Igual como lo hacemos aquí en la iglesia. So if you do plan to come to mass, así que si usted planea asistir a misa, here's the song I sing. Este es el canto que siempre les doy. You're probably tired of hearing it. Quizá ya estén cansados de oírlo. But please, if you're planning to come to a weekend mass, pero por favor, si tienen planeado venir a una misa de fin de semana, sign up ahead of time online. Regístrese con tiempo haciéndolo en línea. Call the office. O pueden hacerlo llamando a la oficina. Come with your mask. Vengan con su cubrebocas. And we will be able to pray in a safe way. Y así podremos orar en una manera segura. That's kind of all I have today. Y eso es todo lo que tengo el día de hoy. As we stand here with the Blessed Mother. Así como estamos aquí ante nuestra Santísima Madre. We ask that through her intercession. Pedimos que por medio de su intercesión. We go closer to her Son. Nos acerquemos más a su Hijo. And we grow closer to each other. Y que también crezcamos más cerca de los demás. And help keep each other safe, especially during this pandemic. Y ayudemos a mantenernos seguros, especialmente durante esta pandemia. We ask for her grace. Pedimos por su gracia. And I will bless you. Y su bendición. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amén. Keep safe. God bless. Manténganse seguros, Dios los bendiga.